hacer. Estábamos hablando de cultura, de colaboración, el premio a la nueva empresa en su quinta edición y el premio... Eusko Legebiltzarburu andrea, zurekin batera zaudeten herri agintari guztiok, herri ordezkari guztiok, gaur bereziki Adegiren presidente idazkari orokorra eta arduradunok, baita Confebask, CEA eta CBEC-eko presidente eta arduradunok, enpresa gizataldetako jaun andreok, egunon, eta zorionak, azteko, Adegiren sariak jaso egin duzuen hoi, bi enpresa ordezkari guztioi, zorionak Kiro Grifols eta Fresmark. Zorionak enpresa denon partaidetza behar duela erakusten duzuelako. Bide eredugarria da zuena, enpresa berria eta kultura berria zabaltzen eta indartzen jarraitzeko. Esapide klasiko batekin hasiko naiz. Ziurtasunik gabeko garaia bizi dugu, eta Eduardok ere horretaz aipatu egin du. Egia da, baina benetan honako galdera hau dago atzean. Noiz ez da egon ziurgabetasuna zeru ertzean. Ziurgabetasuna enpresa jardueraren parte da. Ez da aldagai bat, haren etengabeko egoera baizik. Ziurgabetasuna eta arekin batera aldaketa, arriskuen eta aukeren iturri dira. Orain, zorionez, Euskadi aldaketei egokitzeko gai da. Enpresen jarrera hori ere bada klasiko bat gure artean. Gaur egun, enpresa sare osasuntsuagoa eta lehiakorragoa daukagu. Krisiek indartsuago egin gaituzte. La incertidumbre siempre ha formado parte de la actividad empresarial. Euskadi y Gipuzkoa es ejemplo de capacidad de anticipación al cambio, y las crisis nos han ido haciendo más fuertes. Llevamos 6 años ininterrumpidos de crecimiento. Los índices de producción industrial son positivos desde 2014. Las perspectivas para 2019 y 2020 son favorables, a pesar de los nubarrones e incertidumbres externas. Hemos superado la cifra de 25.000 millones de exportaciones, la más elevada de nuestra historia. En 2 años se han incrementado en 37.000 las personas afiliadas a la Seguridad Social. El paro ha descendido y estamos rondando el objetivo del 10%. Aquí, en Gipuzkoa, este reto ya se ha superado. Las empresas merecen un reconocimiento porque la estabilidad en el empleo ha superado por fin las cotas de 2008. 3 de cada 4 contratos son estables, más que hace 10 años.
Es cierto que debemos seguir trabajando por un empleo de más calidad. Tenemos mucho camino que recorrer, pero hoy es un buen día para reconocer y agradecer el camino recorrido. La estabilidad es el empleo y la estabilidad en el empleo es fruto de la estabilidad institucional y económica. Transmite seguridad y confianza. Es una buena noticia que debemos seguir mejorando. Mejorar con la mirada en nuestro horizonte, que es Europa. Euskadi es un referente europeo de fabricación avanzada. Estamos en el pelotón de cabeza de la industria 4.0. Hemos sabido anticiparnos y adaptarnos mejor a los cambios. Esta actitud forma parte del ADN de la empresa vasca. Adegi itxasargia izan da aldaketen bide honetan. Baina enpresa buruak izan zarete guztiak, benetan aldaketa gauzatu duzuenak, egindako aleginaren protagonistak. Herri hau ezaguna da kalitateagatik, berrikuntzagatik eta sektore indartsuak edukitzagatik. Automobilgintza, trenbideen industria, energia edo makina erreminta. Hau herri fidagarria eta kaudimen duena da. Eta enpresa fidagarriak eta kaudimendunak ditugu. Oinarri ona dugu. Somos un país reconocido por la calidad y capacidad de innovación. Un país fiable y solvente. Tenemos que seguir avanzando con una estrategia compartida. Hoy me van a permitir subrayar un dato que en el fragor electoral ha quedado desdibujado. El Observatorio de la Sostenibilidad, AIS Group, ha realizado el análisis sobre la sostenibilidad en España 2019. Lo han denominado 17x17, 17x17, porque analiza el grado de cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas en las 17 comunidades autónomas del Estado. Euskadi ocupa la cabeza en el ranking con un 88,24% de posiciones muy favorables. Otorgo relevancia a estos resultados porque son un acicate para seguir mejorando y, sobre todo, avalan nuestro modelo de estrategia compartida y colaboración. Este acicate lo aplico al ámbito económico y empresarial. El reto es evolucionar de la fabricación avanzada a la industria inteligente. Tenemos confianza y capacidad para abordar este cambio. Nos enfrentamos de nuevo a un proceso de transición que va a transformar el mundo de la empresa y la propia sociedad. Este es el triple reto que está llamando a nuestra puerta: transición digital, transición energética y transición demográfica. No podemos dormirnos en los laureles porque las transiciones se producen en un tiempo cada vez más breve. Tenemos que adelantarnos para que esas transiciones sean una nueva fuente de oportunidad. Tenemos que ser capaces de evolucionar de la fabricación avanzada a la industria inteligente. Industria inteligente significa evolucionar del dato a la inteligencia artificial. Pasar de la manufactura de fabricación a los servicios avanzados, del producto físico a la venta de soluciones completas. Industria inteligente es sinónimo de digitalización. Tenemos que avanzar en ciberseguridad, robótica colaborativa y nuevos materiales. Industria inteligente es sinónimo de transición y eficiencia energética. La demanda social por atajar el cambio climático, la apuesta por la economía circular y las fuentes de energías limpias y renovables está en el centro de esta transición. Debemos ponernos al frente de esta transición verde porque es una oportunidad. Oportunidad para incorporar sistemas de ahorro energético, diseños de fabricación que reduzcan residuos, aumenten el reciclaje y la reutilización en materias primas. Industria adimenduna edukitzeko, pertsonen kudeaketa integratzeko gai izan behar dugu, eta talentua enpresa eredu berriaren motor gisa hartzen jakin behar dugu.
Enpresak parte hartzaileagoa izan behar du. Pertsonak proiektu bakarrean integratzeko gai izan behar du. Halaber, enpresak erakargarria izan behar du emakumeen talentua integratzeko, emakumeen gaitasunak aitortu eta erantzunkizun handiagoko lanpostuetan sartu behar ditu. Industria adimendunak honako hauek dakartza, pertsonen kudeaketa berria, parte hartzea, emakumeen laneratzea eta talentua erakartzea. Por último, industria inteligente tiene que ver con la dimensión. La oportunidad es crecer. Crecer mediante procesos de colaboración o adquisición. Crecer para diversificar nuestro negocio y mercados, para afrontar proyectos de investigación y desarrollo más globales. En definitiva, industria inteligente es innovación. Tenemos que ser una región europea reconocida por nuestro I+D. La investigación y el desarrollo tecnológico tiene que ser nuestra gran prioridad. Hemos comprometido incrementar más de un 5% anual las inversiones públicas en investigación y desarrollo, las investigaciones públicas. Vamos a ampliar esta inversión el próximo decenio. Es una apuesta de país y debe ser el compromiso de todas las empresas vascas. Termino. Afrontamos de nuevo un futuro incierto. Se ha mencionado proteccionismo comercial, guerras tecnológicas, cambios geopolíticos en China y Pacífico, incertidumbre por la gobernanza y composición de la Unión Europea, reto demográfico, migraciones o cambio climático. Somos conscientes de las incertidumbres, pero en este escenario tenemos un gran, yo creo que podríamos decir, una gran certeza. Dependemos de nuestras decisiones y nuestro compromiso es seguir decidiendo juntos. Funtsezko erabakiak elkarrekin hartzen jarraitzeko konpromiso hartzen dugu. Igandeko emaitzek konfiantza indartzen dute. Giza garapen jasangarriaren ereduaren alde egiten jarraituko dugu. Estrategia partekatuari eta lankidetza ereduari eutsiko diegu. Leemos los resultados del domingo pasado en clave de confianza. Confianza en una forma de gestionar las instituciones vascas y mantener la cercanía y colaboración con el mundo de la empresa y la iniciativa privada con compromiso social, un gran activo de nuestro país. La estabilidad política e institucional es un valor que vamos a seguir trabajando. Nuestra determinación es mantener el modelo de estrategia compartida y colaboración que está dando buenos resultados a este país. Eskerrik asko denoi bide honetan bide lagun izateagatik eta egun ona izan. ¿Habéis todos? Y a Daniel Rafa, y a la noche.